unos amigos. Hoy día estamos aporcando la papa y ya es las 2 y vamos a almorzar. Nuestro fiambre, como siempre, almorzamos acá en costumbre, es almorzar el fiambre, y su chuño, su papa, su tocto y su pescadito frito. Ya vamos a almorzar ya. Buenas tardes. Ya, ahora ya hemos terminado de almorzar y ya vamos a alistar la mochila para fumigar. Vamos a alistar los venenos. Primeramente vamos a echar ya mochila ya tiene agua ya. Ahora vamos a poner lo que a las plantas las y poner bien verdicitos. Y así vamos a poner 10 cucharas. Y después karate. Karate se pone 3 copas. Después se pone pegamento para que agarre a la planta. Si no, va a venir la lluvia y la lluvia le va a lavar todo. Ahora ya estamos poniendo todo y para fumigar ya está listo ya, y no hemos traído palito para mezclar todo veneno que está en la mochila. Entonces eso vamos a mezclar con la misma que fumigamos el que fumiga, así que chisquetea con eso mismo, no vamos a mezclar. Y también hay que arreglar las mochilas bien, hay veces viene rotas, hay que taparle bien tapado. Si no tapas también sale agua lo que está preparado, lo que todo tiene veneno. Entonces ese hace daño a nuestra espalda. Así que bien siempre hay que tapar la tapa cuando, una vez que ya está preparada. También revisarse bien los que donde que chisquetea, ahí sitio también hay veces se tapa, entra los... Hay veces agua viene sucio y ese le tapa esos huequitos. Asegurarle bien siempre para trabajar. Y ahora ya está listo ya. Así que a cargarse la mochila. Así que la mochila también es pesado y hay que cargar como sea, pues si no, ¿quién nos va a ayudar? Nadie es. Voy a ayudar a ver, voy a ayudar, no puede cargar sola. Ya listo, ya cargo ya. Ahora me toca a mí. Ya hemos terminado de aporcar papa, ahora ya vamos a empezar a fumigar. Y ahora sí, ya vamos a empezar a fumigar. La papa es todavía pequeña. ¿Y para qué fumigamos? Para que no ataque los gusanos. Si no fumigamos, la papa ya todo gusanado ya producía. Hay que fumigar siempre la papa. Y siempre hay que fumigar la papa. A veces no fumigamos, la papa también crece todo amarillo. Ya no da buen producimiento la papa.
Siempre hay que fumigar la papa y cuando fumigamos la papa también da grandes, produce bien. Y también así también cosechamos cuando ya produce. Y siempre hay que... Si no fumigas, te agarre el gusano. Y la papa no va a servir para nada, que no lo usamos. Y la papa. Ya bueno, ya hemos terminado de fumigar, ahora ya nos vamos a ir a nuestra casa porque Lluvia también ya viene y ya se hace tardecita también. Y bueno, y nos vamos. Y hasta luego amigos, suscríbanse, chao.